verlo, lo encontré el día que regresaban de Portugal. Y ahora ya estamos pues con la cuenta atrás hacia empezar operaciones bancarias. Adelante. ¿Y cuándo es la fecha? Bueno, depende del regulador. ¿De la plantilla en los días? Pues estamos más o menos en mitad y mitad. Los 5 españoles han sido seleccionados o ya trabajaban allí en las entidades que se asocian. Pues trabajan de hecho 2 de ellos y 3 estaban incorporados aquí. Y todavía sí estamos pensando en incorporar más. Muy bien, pues adelante, por favor. Gracias. Y Mrs. Luisa Córdoba, coordinadora de Resource Development. Por parte del Grupo Banca Cívica, Domingo Cuadrás, director de Desarrollo Internacional del Grupo. Con el Grupo Banca Cívica tenemos, bueno, me presento a mí, yo soy Tomás Kiegel, yo soy el enlace del Gobierno de Canarias aquí en Washington y estoy en la Oficina Económica de la Embajada de España en Estados Unidos. Con el Grupo Banca Cívica tenemos establecido un marco y tenemos que ya conocido al director de operaciones. El concepto es un concepto que hemos podido empezar de cero. Realmente un concepto de transparencia, un concepto que de alguna forma, además de intentar aprovechar el espacio bien, casi de forma natural estén hablándose unas con otras y podamos no solamente aprovechar el territorio. Rodríguez es estadounidense, ahora habla perfecto español. Es nuestra experta en el sector social. Es la que gestiona todas las alianzas estratégicas con las ONGs y bueno, pues necesitamos esa inteligencia, aparte de la que tenemos en España. Balance positivo. Y el objetivo era concienciar a Interaction como una organización muy potente que asocia a muchas ONG y a Banca Cívica del papel que Canarias puede jugar de plataforma hacia África. Plataforma que significa racionalizar los recursos que invierten las ONG en África. Que Canarias pueda ser el centro donde llevar a cabo determinados proyectos que tienen que ver con la desalación, depuración, reutilización de las aguas o la electrificación de determinadas aldeas en África o dotarlas de infraestructura o de determinados servicios. Canarias, por su proximidad con África, ser un lugar que de garantías desde el punto de vista jurídico, puede ser esa plataforma que sirva para que las iniciativas de las ONG que cuentan con financiación, como en este caso de Banca Cívica, de determinados proyectos, se puedan ejecutar desde Canarias, y con lo cual estaremos racionalizando recursos y llegando a más gente.